después del tentempié quiero enseñaros la colecta que he hecho y quiero probar el cuchillo. De momento he cortado un par de maderitas para ver si estaba roja o no la madera, si tenía resina o no, y corta muy bien. Ahora como vamos a hacer viruta que luego meteremos en el kit este que estamos haciendo entre todos, que por cierto los botiquines se ve que no interesan, macho, porque yo tengo, ayer lo comentaba con un buen amigo del monte, composturero, que los vídeos de botiquines es que no, es como si no interesasen. Que yo, por otra parte, lo veo normal, porque cada uno en su botiquín pues no tiene por qué mirar el que lleva otro, ni muchísimo menos, pero son vídeos que no funcionan, no sé por qué. Venga, oh, qué rico el café por la mañana. Bueno, habéis visto que he cogido una caña larga y la he partido en tres trozos porque quiero seguir, tengo que conseguirlo en hacer fuego con caña y por fricción. Y esta es muy buena caña, la he escupido el mar, o sea, se la ha llevado más y luego la he escupido. Está muy seca, pero un poquito húmeda todavía del agua. Entonces la voy a dejar al sol secando, durísima, y a ver si con este grosor de caña, bastante gruesa, consigo que haga serrín, que se caliente y poder hacer fuego con una caña. Y si no, un pito, ¿vale? Bien, eso por un lado. ¿Qué más hemos cogido? Lo voy dejando por aquí, no lo pierda. Mirad, hemos cogido, bueno, esto lo he cogido para batonear, pero finalmente, mirad, es un pino el que se cría aquí con mucha resina. Entonces he cogido, mirad, cuatro, espera que coja el cuarto, que no se me rompa. Ah, sí, se me ha roto. Y el pequeñito, cuatro setillas de estas del pino. Se la enseñaré a mi amigo Juan Antonio, que tiene una farmacia y sabe bastante de setas, y me las, antes de, yo las conozco, pero antes de yo las corto y las dejo secar y luego las llevo en una bolsita. Lo habéis visto alguna vez también. Vamos a dejar esto aquí, corto con esto, tengo pues para echárselo un poquito de jamón, y es que se me ha acabado la seca. Luego tengo ya, pues ya he cogido para hacer yesca. Entonces voy a partirla. Mirad esta. Y luego he cogido de esta misma. Ay, mira más. Entonces voy a ir partiéndola ahora. Y así probamos el cuchillo, ¿vale? Y probamos la madera. Y esta la he dejado pues para hacer alguna cosita. Alguna peana o alguna cosa. Una talla. Alguna cosita. Esta no la voy a romper. Dejar ahí. Esta sí, esta me quedaré con esta zona que tiene mucho. Y de momento, para apoyarme, para dar golpes. ¿Eh? Vale. Bien, pues vamos a empezar con este. Los guantes. Sobre todo el de la mano. El de la mano que sujeta el cuchillo. Bien, no es muy 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 gordo, tendrá 2 milímetros como mucho, pero bien, es una madera dura, es resinosa. Vamos a ir cortándola de momento. Y entonces vemos si sirve o para leña, o de momento esta va a ir yendo para leña. Vamos a meterla mejor aquí. Arriba.
Zigeuner tiene el nudo y se... ¿Veis? Este es el problema de... Mirad. De los tratamientos térmicos. ¿Veis? Son cuchillos que... Y no me he traído otro, creo, lo llevo en el coche. Bueno, pues nada. Lo siento por el amigo Gaspar, pero... es el problema que tienen los no tratamientos térmicos. El primero lo ha cortado muy bien, pero el segundo, en cuanto ha llegado al nudo, este, pues ya no lo ha cortado. Y es una madera que tampoco es pino, vamos. Pues nada. Nuestro gozo en un pozo. Vamos a aprovechar para ver si podemos cortar algo más. Pero vamos, este ya no se lo lleva. Y nada, ahora coger un poquito más de tomillo. Y y me voy para casa. Bien, amigos. Pues ya os dejo hasta otro próximo y excitante vídeo de Gabriel Zalbe. Probaremos otro cuchillo. Chao.